Amantes de la ráfaga azul y plata, aficionados de la NFL, somos Cabos, llegando a ustedes desde los estudios de Academy Sports and Outdoors en Frisco, Texas. Qué bueno que usted nos acompaña. Una semana especial en la Unión Americana. Claro, es el espectacular de Thanksgiving. Y claro, todo comienza en el AT&T Stadium con la campaña del Red Kettle. Claro, la campaña de las Ollas Rojas, donde el equipo de los Vaqueros de Dallas hace ahora sí que esta dupla con el Salvation Army año tras año. Es un espectacular momento para el Salvation Army, donde le están exhortando a la gente que haga ahora sí que sus contribuciones a lo que es la oportunidad de ayudar a la gente más necesitada. Recuerde que la familia Jones ha estado involucrado en esta campaña desde 1997. Y bueno, ellos también han ahora sí que contribuido más de 2,000 millones de dólares a los esfuerzos del Salvation Army año tras año. Y también ha habido pues momentos espectaculares donde al momento de ver los diferentes espectáculos al medio tiempo, es la manera ahora sí que de iniciar esta campaña de las Ollas Rojas. Así que recuerde, usted tiene la oportunidad semana tras semana de aquí al fin de año de poder contribuir y ser parte de esta oportunidad. También el equipo de los Vaqueros de Dallas se enfrentó a los Bills de Buffalo en este encuentro. Claro, esta es la acción desde el AT&T Stadium. El equipo de los Vaqueros abría las puertas de nueva cuenta del AT&T Stadium y las acciones comenzaban. Dak Prescott encontrando a Jason Witten para el 7-0. Más adelante, Josh Allen, Cole Beasley entrando a las diagonales, empatando los cartones a 7. Pase interceptado de Starlo Tulele. Y bueno, Steven Hauschka fallaba el intento de gol de campo. Más adelante, balón suelto, Dak Prescott. Y bueno, Trent Murphy recupera. Y bueno, jugada sorpresa, John Brown, receptor abierto en contra a Devin Singletary. Pase de anotación, Steven Hauschka fallaba el intento del punto extra. También justo antes del término de la primera mitad, falla Brett Maher, un gol de campo de 35 yardas. Segunda mitad, el equipo de los Vaqueros, Dak Prescott encontrando a Michael Gallup, pase de 35 yardas. Pero Brett Maher de nueva cuenta fallaba, intento de gol de campo de 47 yardas. Más adelante, Josh Allen, el intercambio de piernas y ahí está, anotación de 15 yardas. Y también Michael Gallup, vaya manera de atrapar el pase, pero a fin de cuentas la repetición se dio cuenta el árbitro que no fue pase completo. Más adelante, claro, Dak Prescott pase en cuarta oportunidad, incompleto para Dak Prescott. Y de esta manera terminaba la amenaza del equipo de los Vaqueros. Marcador final, 26 a 15, ganan los Bills de Buffalo ante un desmotivado equipo de los Vaqueros de Dallas con su marca de 6 ganados, 6 perdidos. Bueno, ahí lo tiene el equipo de los Vaqueros de Dallas ante los Bills de Buffalo. Somos Cowboys, continúa. Y cuando regresemos, el tremendo Luis Fernando Pérez me acompaña en los estudios de Academy Sports and Outdoors para hablar de la recta final de la temporada edición 2019. Continuamos, no se vaya. Somos Cowboys, es traído a usted por Dr. Pepper, soda oficial de los Dallas Cowboys. Y por el Dallas Cowboys Football Club. ¿Quieres un tour de AT&T Stadium? Para más información, marca el 817-892-TOUR. Este segmento es traído a usted por el Texas Lottery. Compra tu raspadito Dallas Cowboys hoy mismo. Debe tener 18 años para la compra. Juegue responsablemente. Oh my gosh, it's so pretty. Isn't it though? Oh my gosh! Hold me. Oh, there he is. Where's the winner at? Let's do it. Let's get a picture. Don't do it! Don't do the crown! No! Don't do it! Jack, nice to meet you. Hey, I'm Garrett. Jack, nice to meet you. What's up, big man? I'm Grissom. You got the best handshake of all of them. Our family, so we grew up right outside the Shreveport. Oh, yeah. Our family is from the border of Texas, Louisiana. This place is nice, right? I believe it's unbelievable. He's actually the one that taught me how to throw. Okay, we're going to have awesome. Yeah, I swear. Am I lying, Jace? I say the one that taught me how to throw. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. That's awesome. Thank you. Happy Thanksgiving!
El escenario es el Ford Center aquí en The Star en Frisco. Y fíjense nada más, Dak Prescott, sonrisas por doquier, de manteles largos en un escenario de veras fastuoso para la gente que estaba presente. Mi querido Luis, bienvenido al programa. No, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias. Y bueno, increíble la experiencia de haber sido para estos fanáticos. Imagínate, ¿no? Vivir en el Metroplex y que te lleven a un lugar, de repente salga el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas a celebrar el Día de Acción de Gracias contigo, ¿no? No, y algo muy, muy pertinente del momento es ahora sí que la apertura del tiempo de celebración en la Unión Americana. Comienza con Thanksgiving y luego ya llega la época decembrina y también ahora sí que la recta final de una temporada de los Vaqueros. No, claro, y para Dak Prescott debe haber sido muy bonito. Recordemos, ya perdió a su madre Dak Prescott. Novias ha de tener muchas, yo creo, Víctor, sí. Pero ha de ser bonito, ¿no? Reconectar y estar en un ambiente familiar durante el Día de Acción de Gracias. Felicidades a Dak Prescott y también el Salvation Army muy presente en cada uno de estos momentos. Bueno, el equipo de los Vaqueros se da la rumbo a la recta final. Primeramente, claro, hay juegos importantes para que el equipo de los Vaqueros pueda llegar a la postemporada. Y bueno, vemos el calendario en escena. Y bueno, hay juegos muy importantes y muy interesantes. Sí, el último cuarto de la temporada regular, ya 4 partidos, los más importantes de todo, comenzando en Chicago, después en casa contra los Rams, fuera de casa en contra de las Águilas, pues tú sabes, una aduana difícil. Y para cerrar, antes de terminar el año, 2 partidos fuera, 2 partidos en casa para los Vaqueros. Y bueno, también el Soldier Field allá de la ciudad de Chicago ha sido el escenario ya en varias ocasiones por parte del equipo de los Vaqueros. Hay momentos, especialmente en el otoño, cuando el frío impera. Y tal parece que el equipo de los Vaqueros no ha tenido la oportunidad como bajo techo en casa, allá en el Soldier Field, bajo estos climas templados. Sí, yo pienso que hay 2 factores muy importantes que hay que mencionar y tienen que ver con lo que acabas de decir. No han tenido un buen año jugando fuera de casa los Vaqueros. De hecho, la última mitad de la temporada pasada y toda esta campaña no han jugado fuera de casa, y los encuentros en donde han tenido inclemencias en el clima también les ha ido mal. Por ahí tal vez Chicago no está jugando bien, Víctor, esta temporada, pero siempre es una aduana difícil ir a 0 grados de temperatura a jugar fútbol americano. No, y la fanaticada también se prende ahí en el Soldier Field. Más adelante, claro, son los carneros, los afamados Rams, que llegan a probar la mística del AT&T Stadium, y también los Rams, que de pronto aquel lunes ante las urracas, pues la verdad de las cosas, se vio bastante mal el equipo de Sean McVay. Este es el partido que están obligados a ganar los Vaqueros, pienso yo, Víctor. Están en casa, no hay excusa. Es un equipo que viene de picada. Todo el mundo pensaba que el genio de Sean McVay iba a perdurar durante toda la temporada. Pues bueno, se le paga mucho a los coordinadores defensivos, ya lo descifraron, y no ha sido la misma campaña para Jared Goff tampoco. Y fíjate nada más, Sean McVay está en la silla caliente y en serio. Luego, Filadelfia, imagínese allá en Lincoln Financial. Este juego pudiera ser por el primer lugar si es que las Águilas y los Vaqueros se combinan las cosas, pero el Lincoln Financial siempre un lugar mucho, muy difícil para estos rivales divisionales. No, y en diciembre sobre todo, y aparte anuado, ¿no? A que si ponemos en comparación, el calendario de las Águilas es mucho más fácil al final que el de los Vaqueros de Dallas. Estaríamos viendo posiblemente un empate de división y ambos equipos jugando partidos dentro de la división, el último encuentro para decidir quién va a la postemporada. Y luego el equipo de los Pieles Rojas de Washington visitan el AT&T Stadium. Y fíjate nada más, este juego ante los Pieles Rojas, el equipo de Pieles Rojas pudiera ser el aguafiestas del equipo de los Vaqueros si se combinan las cosas entre Águilas y Vaqueros. Eso es si hacen las cosas mal los Vaqueros de Dallas. Si los Vaqueros de Dallas, Víctor, llegan a ese último partido en contra de los Redskins de Washington a tratar de conseguir el boleto, quiere decir que fue el acabose en las últimas semanas. Pienso yo que si los Vaqueros hacen las cosas bien, en este último partido debe ser de trámite. Ya con la división embolsada, Víctor, tratando de posiblemente tener un mejor récord, o ya descansando inclusive algunos jugadores rumbo a la postemporada. Fíjate nada más, entonces el campeón divisional del este va a la postemporada. No va a haber ningún comodín saliendo del este de la conferencia nacional. Bueno, continuamos en Somos Cowboys, este programa especial de Thanksgiving. Y cuando regresemos, hablamos con la bella Ámbar García con respecto a su experiencia de esta temporada edición 2019-2020. No se vaya, regresamos. Este segmento fue traído a usted por el Texas Lottery. Compra tu raspadito Dallas Cowboys hoy mismo. Debe tener 18 años para la compra. Juegue responsablemente. Este segmento es traído a usted por AT&T.
Bueno, amigos, de regreso con ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Y fíjense nada más, en estudio, la bella Ámbar García, titular de SomosCowboys.com. ¿Cómo estás, Ámbar? Bien, bien. Por fin me invitan aquí al estudio. No, hombre, la invitación siempre está abierta. Oye, Ámbar García, bueno, vamos en materia a preguntarte cómo te ha ido con SomosCowboys.com, el esfuerzo por distribuir el lenguaje castellano como lo hicieron las bellas Dallas Cowboy Cheerleaders. Platícanos. Bueno, pues seguimos tratando de expandir lo que es el contenido en español, tratar de conectar con los fanáticos, especialmente en México, que hay muchos aficionados de los Dallas Cowboys por allá. Estamos muy activos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, @SomosCowboys, para aquellos que quieran seguirnos y estar pendiente de todo lo que sucede en cuanto a las últimas noticias del equipo, también concursos, sorteos que tenemos actualmente. Si quieren ganarse de pronto una camiseta de los Dallas Cowboys, lo pueden entrar, seguirnos ahí, entrar al sorteo, no importa si viven en México o en cualquier parte del mundo, pueden participar. Fíjate nada más, Dallas Cowboys, claro, en castellano, somoscowboys.com. Ahora, también Thanksgiving se celebra en la República Dominicana. ¿Tú qué eres de la bella isla? No, en República Dominicana no se celebra, pero aquí en los Estados Unidos y especialmente alrededor de los Dallas Cowboys se celebra bastante. Ya es un día nacional en el que todos se sientan a ver el fútbol americano, a ver a los Dallas Cowboys, cómo juegan los jugadores. Pues siempre hay mucho ánimo durante este partido porque es un juego que saben que todo el mundo estará sentado ahí frente al televisor viendo a los Dallas Cowboys jugar en el Día de Acción de Gracias. Bueno, recta final de este segmento, Ámbar García con nosotros en el estudio. Y bueno, Ámbar, pues caray, Thanksgiving, Happy Thanksgiving a ti. El esfuerzo que haces es fenomenal en cuanto a SomosCowboys.com y también videos, comentarios y demás. Gracias, muchas gracias. Estamos muy, muy contentos del progreso que hemos hecho hasta el momento en Somos Cowboys. Y también, por cierto, me faltó mencionar el podcast que tenemos. Víctor y yo estamos ahí haciendo un podcast semanal cada jueves a las 3 p.m. hora central, ya sea en Facebook, en Twitter o en SomosCowboys.com. Pueden sintonizarnos ahí una hora de podcast revisando todo lo que sucede durante la semana y lo que sucedió en el partido pasado, en el último partido y lo que se espera de la siguiente semana. Así que recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de ese podcast también. Gracias, Ámbar García, visitándonos en el estudio. Continuamos en Somos Cowboys. No se vaya, regresamos. Y cuando regresemos, bueno, hablamos con las bellas Dallas Cowboy Cheerleaders. No se vaya, volvemos. Este segmento fue traído a usted por AT&T. Bueno, amigos, de regreso con ustedes. Qué bueno que nos acompañan desde los estudios de Academy Sports and Outdoors. Víctor Villalba, Luis Fernando Pérez. Esperemos que esté pasando un excelente Thanksgiving. Y fíjese nada más, tenemos una sorpresa muy grata. Las Dallas Cowboy Cheerleaders, fíjate nada más, aparte de ser atléticas y bellas, también algunas hablan español. Y no toca en muchas ocasiones, pero tenemos la suerte de que nos tocó en este escuadrón una bilingüe, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, vamos a entrevistas. Dallas Cowboy Cheerleaders platicando en español. Vamos para allá. Gracias. Hola, me llamo Kristen y estoy aquí con Kelsey. Hi, Kelsey. Hello. ¿De dónde eres, Kelsey? Where are you from? I'm from Omaha, Nebraska. Ella es en Omaha, Nebraska. ¿Y dónde trabajas fuera de DCC? Where do you work outside of DCC? I work as a registered nurse in a doctor's office. Muy bien. Ella es en enfermera de una oficina del doctor. ¿Y cuál es tu parte favorita de ser un DCC? What is your favorite part about being a Dallas Cowboys cheerleader? My favorite part of being a DCC is all the people that I've met. My teammates and the fans are what makes this job truly special. Su parte favorita es la gente que he conocido. Los compañeros del equipo y los fanáticos hacen que esta trabajo sea realmente especial. Gracias, Kelsey. Thank you. Gracias, señores. Hola, Cowboys Nación. Me llamo Lisa. Estoy aquí con Meredith. Hi, Meredith. Hello. Meredith, where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Plano, Texas. Yo soy de Plano, Texas. How long have you been dancing? ¿Cuánto tiempo has estado bailando? I started with ballet at age 3. Hice ballet cuando tenía 3 años. Meredith, what advice would you give to someone who wants to try out for DCC? ¿Qué consejo la darías a alguien que quiera probar DCC?
My advice for someone auditioning to be a Dallas Cowboys cheerleader is to not let the fear of rejection stop you. Mi consejo para cualquiera que desean ser una porista de los Dallas Cowboys es que no deje que el miedo al rechazo lo detenga. And figure out what it takes to be a DCC while still staying true to yourself. And turn your failures into motivation and always be kind to yourself. Averiguar qué se necesita para ser un DCC sin dejar de ser fiel a quien eres. Convierta sus fracasos en motivación y siempre sea amable con usted mismo. Thank you so much, Meredith. Thank you, Lisa. Muchas gracias. De vuelta a ustedes. Bueno, ahí lo tiene, bilingües y también muy talentosas las Dallas Cowboy Cheerleaders. Y bueno, un momento grato al momento de platicar con estas muchachas y también escuchar el español, el lenguaje de Cervantes con estas bellas Dallas Cowboy Cheerleaders. No, y los consejos que dieron, ¿no? Si tomaste nota por si algún día quieres ser porrista de los Vaqueros de Dallas. Porristo. Sí, porristo, para que siga sus consejos. Así que ahí está la información, lo dijeron muy claro. Si alguna quiere ser porrista, pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Gracias, Dallas Cowboy Cheerleaders. Y regresamos con la Dallas Cowboy Cheerleader de la semana y también la jornada número 13 de la NFL. Somos Cowboys. Continúa. Regresamos. Somos Cowboys es traída a usted por Dr. Pepper, soda oficial de los Dallas Cowboys. Y por el Dallas Cowboys Football Club. ¿Quieres un tour de AT&T Stadium? Para más información, marca el 817-892-TOUR o visita dallascowboys.com/tours. Ella es Ashley, de segunda temporada, Dallas Cowboy Cheerleader. Ella oriunda, mi querido Luis, de Shreveport, Louisiana. Y bueno, estudió en La Tech, está en Ruston, allá en la bella Luisiana. Sus Cowboys favoritos, Emmett Smith, Dez Bryant y Tony Romo. Le encantan los mariscos, ¿no? La comida. Su prenda favorita le gustan mucho los sombreros. Los sombreros. Ojalá y se ponga todo lo demás, no nada más el sombrero. Sí. Y pues le gusta mucho ver Netflix. Netflix y también su película favorita, adivina cuál es. ¿Cuál es? The Note. Miren, mira. Yo iba a decir los Avengers o algo así. Los Avengers. Oye, Guardians of the Galaxy. Quiere visitar Francia en algún momento. Ah, fíjate nada más. La Torre Eiffel. La bella Ashley, felicidades a las Dallas Cowboy Cheerleaders y gracias también a las bellas Dallas Cowboy Cheerleaders en las entrevistas en este programa. Bueno, semana 13, el equipo de los Vaqueros ya jugó y el equipo de los 49 de San Francisco enfrentando a las Urracas en Baltimore, un juego de veras en la cima de la NFL. Oye, de nueva cuenta, ¿no? Revancha de un Super Bowl, recordemos, los 49ers en contra de las Urracas. Y pues bueno, Víctor, sabemos lo que traen los 49ers. Ambos equipos traen defensiva, ambos equipos traen buen mariscal de campo. Me inclino la balanza en la situación de mariscal de campo por Baltimore, a cómo ha jugado este monstruo Lamar Jackson, pero me atrevo a decir que esas dos defensivas de lo mejor que hay en la liga, así que gran partidazo, posiblemente un previo, como digo, de lo que puede ser el super tazón de este año. Fíjate nada más, gran juego, bien lo dices. Rams ante los Cardenales en el desierto. Y bueno, el equipo de los Rams, de veras, pues caray, vio las placas de los Ravens en ese último juego. A ver qué les pasa ante el equipo de los Cardinals. Mucha decepción, sin lugar a duda. Le dan el contrato a Gurley, por ejemplo. No funciona el juego terrestre. También Jared Goff tampoco no funciona. No van a terminar en el sótano esa división, pero el equipo que sí va a terminar en el sótano es el equipo del otro lado, los Cardenales de Arizona, que simplemente no han podido despertar con Kingsbury. Parece indicar que este nuevo mariscal de campo, que yo todavía tengo en duda, va a funcionar, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. El afamado Think and Dunk, dices, de Kyle Murray. Kyle Murray. Te desespera. A mí me desespera, no me gusta como mariscal de campo. Ahí está. También más adelante, el equipo de los Vikingos visitando el Gran Noroeste ante los Halcones Marinos de Seattle. Y este juego, fíjate nada más, en la balanza están dos equipos que quieren llegar a la postemporada con muchas buenas posibilidades. No, pienso yo que aquí Seattle tiene la ventaja, ¿no? Para poder llevarse ese partido
estando en casa, pero de la forma como tiene el horario en estos momentos Minnesota, ellos van a llegar con todo a tratar de arrasar, estar en competencia directa con el mismo récord 8-3 con Green Bay. Green Bay viene de ser vapuleado, entonces ellos quieren salir y ganar este partido contra Russell Wilson. Y bueno, el equipo de los vaqueros, claro, visitará a Chicago, ellos jugando, claro, jueves ante el equipo de los Bills, y luego tienen toda una semana para ahora sí que prepararse, pero ese descanso corto luego de la derrota ante Patriotas y tener que enfrentar a los Bills y más adelante, bueno, cambia mucho la fisonomía de este equipo de los vaqueros. Yo pienso que todo eso sale fuera por la ventana, Víctor, siempre que estás jugando fuera de casa y en diciembre, puedes establecer todo tipo de variantes, pero ir a jugar a casa de un equipo en jueves por la noche, en diciembre, sumamente difícil. Por eso tienen que llegar con lo básico. Hay que correr el balón con el 21. Luis Fernando Pérez, gracias a Ámbar García. Gracias también a las bellas Dallas Cowboy Cheerleaders. Y recuerde que la semana entrante estamos de regreso con ustedes con otro programa más de Somos Cowboys. Buen día, pásela bien.